Muy buenas a todos, seguimos en The Universe, ¡malo loco! Y diréis, ¿y por qué estás enfocando el desierto? Pues porque es que, Dios, es que el universo ha cambiado. Menuda locura, niños, o sea, pero los nuggets se vuelven locos. Bueno, el caso es que he hecho una transacción económica muy buena para nosotros. Le he comprado prácticamente todo lo que me vendían una de las civilizaciones a cambio de piedra, que como veis, desde que tenemos la piedra refinada automática esa, o sea, vamos a lo loco, o sea, es una locura eso. Y bueno, compré bastante maderita refinada, con lo cual nos va a ayudar mucho a gestionar las cosas mucho mejor y demás, sobre todo para poner las de madera refinada. Menudo tormentón me está cayendo, ¿no? Pues sí, justo encima. Vale, no pasa nada. Así que he dicho, lo primero de todo, vamos a enseñaros esto de aquí. ¿Por qué? Porque por fin lo hemos acabado todo. Madre mía, chaval, la de horas que hay aquí metidas, ¿eh? Increíble de investigación por los nuggets locos. Todo a tope, ¿eh? Todo lo que se puede investigar está investigado. Va todo, o sea, hasta el final, hasta el próximamente. Ahí lo tenemos. Y lo último, la ingeniería aeroespacial con el espacio aéreo. Desbloquear el modo centro espacial de cifras, con el furioso y lo que de Fibre Factory. Es increíble esto, o sea, todo, tenemos todo. Dirás, bueno, vamos a echar un vistazo. Pues echamos un vistazo y empezamos por aquí. Bueno, aquí solo hemos desbloqueado el gran Big Ben. Y bueno, pues mira, aquí nos falta solo una. Ahí las cuatro, ahí nos dos, ahí nos falta solo una. Con lo cual eso lo tenemos más o menos hilvanado según nos vayan dando. Señora, ¿se ha perdido? Sí, se ha ido de perder. Se ha ido otra tribu por lo menos. Efectivamente, es de los Delf y están en agresivos, como todos. Bueno, venimos por aquí, tenemos el callejón rústico. Luego aquí pone Parque Chander Chain. Y dice que se desbloquea al completar una misión de corazón roto. Ahí vamos. Bueno, el parque de Cupido, Santuario de la Ensoñación, Bastión de la Abundancia y el Lighting House. Que todo esto lo vamos a ir haciendo cuando ya vayamos un poquito mejor de madera. Que como veis ya va aumentando bastante porque se me ha debido de acabar la refinería automática que ahora iremos a ver. Bueno, pues tenemos los pozos, que como veis ya hemos pasado todas las generaciones y nos salen como son de chulos ya, ¿no? Tenemos el centro de construcción espacial, el hospital, la estación de bomberos, el food court, que viene a ser el comedor, la vía de ingenieros espacial, que son los ingenieros de toda la vida, el cementerio y los globos aerostáticos. Sí, señor, aquí vamos a hacer de todo un poco. Bueno, vamos por aquí porque tenemos lo mismo, tengo un huracán ahí encima de los universín, pero que es así, los nuggets, pobrecillos, que lo sufran. Bueno, pues vamos con la universidad, tenemos la escuela. La escuela es la que no ha cambiado, sigue siendo así de pedrugi y demás. Centro de rehabilitación, tenemos la estación de agente de policía, ¿no? El cine, que habrá que hacer cosas de esas todavía, ¿eh? Torre de previsión moderna. Bueno, pues para ser moderna es como muy antigua, ¿no? Pues el ayuntamiento moderno. Límite máximo de este tipo de edificio alcanzado, 1. Bueno, pero como veis el dibujo, pues es a lo que vayamos a ampliar. Tenemos las atalayas, tenemos el centro de colación, que también quiero hacerlo, porque claro, necesitamos cristal, como veis ahí. Y luego tenemos el edificio de archivo moderno, efectivamente, ahí a tope. Bueno, vamos a ver, más por aquí. Tenemos las bombas de agua, ya van a tope. La cantera, que de hecho acabo de romper una cantera y he puesto otra porque la piedra se había acabado de esa cantera. Las gotas de aceite moderno, la mina de hierro, el aserradero, los generadores, las minas de gas, que de momento eso, una mina de gas, vamos bastante bien. Luego tenemos los depósitos, tenemos el almacén, la batería, la cabaña de mensajeros, que hemos puesto una, el aeropuerto, que todavía nos queda por construirlo en cuanto podamos hacer un poquito de cristal. Luego ya subiendo, vamos poniendo por aquí el generador de oxígeno, que no está viable. No está así viable todavía, será para un futuro, pero ahí lo tenemos, ¿eh? Generador de oxígeno. Yo esto creo que está más enfocado para cuando vayamos a universos diferentes, a otros mundos, básicamente. Los negocios locales que tengo que poner más, ¿vale? Solo por ver cómo son y demás, pero cuando tengamos otras cosillas. Suena mucho el aire, ya verás tú cómo tengo la que me está liando. Bueno, la cabaña de cazadores, tenemos el fishing model, la cabaña de pescadores, que hay que verla también ampliada. La granja, que, ojito granja, madre mía, hay que ampliar todo esto. El búnker, que bueno, el búnker ni lo hemos puesto. Y luego ya nos vamos a industria, que tenemos refinería de madera moderna, que esta la iremos a ver ahora. La de piedra, que ya la hemos visto. Y luego tenemos, bueno, pues un montón que vamos a ir viendo poco a poco según la vayamos construyendo. Porque es que esto va a ser todo, todo requiere, lo que me estoy fijando, cristal, cemento y hierro, ¿no? Cristal, cemento y hierro, o
similar. Ok, ok. Vale, pues yo creo que podemos darle un tientecillo. Bueno, ya os he enseñado todo, más o menos todo lo que tenemos aquí. Así que nos damos la vuelta y... ¡vámonos! Edificios modernos. Estos nagel locos, tío, se vuelven aquí a poner edificios modernos. Esta, por cierto, creo que es la de cristal, ¿no? La cristalería. La cristalería necesita gas. Vale, y transforma el gas en cristal. Perfecto. Ok, ok. Bueno, pues aquí tenemos la estación de cristal. Si no me choco contra la pared. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Muy chula. Con sus tres humitos aquí para que la cantidad de gas del planeta baje y esas cosas. Y bueno, vale, pues ya sabemos que esto requiere gas. Vamos a subir esto por arriba, porque aquí tenemos 170 bidones de gas, que se supone que es ese, si no me equivoco. Yo creo que sí, que sería ese. Bueno, y para el caso, pues le damos ahí a tope. Así que va bastante bien, va a producir bastantes cristales. Aquí tengo una vez ingenieros, creo que viene a ser el de toda la vida. ¿Cómo se dice? Los ingenieros de toda la vida, ¿no? Bueno, la universidad y demás. Y esto es un edificio normal, una casa moderna. Increíble. Pero es que os acordáis que en uno de los capítulos anteriores, si no fue justo el anterior, dije: ¡menudo edificio, el más alto de todos! Dijeron, ¿cómo? Se han puesto las pilas los nagel, impresionante. La granja solo las tenemos, mira, la fuente ya modernizada. ¿Por qué modernizáis las fuentes antes de modernizar cosas realmente necesarias, como por ejemplo las granjas? Bueno, principalmente porque no le he dado para que las mejore. Pero sí, está bien. Bueno, por aquí teníamos la refinería de cemento. Ahí veis cómo van los cementos. Que lo que requieren es petróleo, madera refinada y piedra refinada. Ahora, como vamos a tener bastante madera, vamos a hacer bastante petróleo. Con lo cual, yo creo que con una nos vale. Nos está bien y está suficiente. Estamos en invierno, ¿verdad? Vamos a cambiar. Últimamente lo que hago es cambiar de la estación ya de primavera. Y así me siguen produciendo comida, me siguen produciendo energía. Y nos evitamos ahí un... ¿eh? La gente se ha quedado como... ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, porque tu dios ha obrado. Y ya está, vamos a ir viendo más cosas. Vamos a ir viendo más cosas. Con esto ya la van a acabar, con lo cual bien. Que por cierto, estas que son las de ingenieros, que supuestamente tienen que ser las que mejor hechas están, las que mejor reparadas están, son las que más incendian. Es una auténtica locura cómo se incendian. Y como veis, todas las construcciones ya van con grúas y demás, van moviendo, van por pisos, así que van a tope. Bueno, vamos a seguir viendo más cosas que tengamos por aquí. Cuidado, cuidado, madre mía, cómo van ahí en transición. Bueno, la escuela, como veis, es la misma. No hay un cambio, no han puesto nada más nuevo todavía. De hecho, estamos sin niños ahí. Esta era la taberna, que se puede mejorar, pero que aún evidentemente no lo vamos a hacer. Y bueno, el centro de prisión no era mejorable, con lo cual estamos ahí. Centro de rehabilitación, rehabilitación. Vale, y como estáis viendo ya de fondo, mirad, o sea, es que es exagerado. ¡Hola! Este edificio rojo no lo había visto yo. Mira, con el helipuerto y todo. Pero bueno, 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 bueno. Pues aquí lo tenéis, la ciudad de Universal. Creedme, mientras que he estado hablando con vosotros, han construido como 4 edificios más, por lo menos, o 5. Yo os iba a enseñar este. Y es que al final han puesto uno casi al lado por la antena. Ojito, os iba a enseñar este, pero es que mientras que estábamos hablando me han hecho estos 4 más. Es que es exagerado. Es exagerado lo que hace. De hecho, manda un logro Firefighter. Algo de acabar con los incendios. Porque madre mía, con los incendios también, Bueno, pues ya está, no hay más secretos. Es que... madre mía, chaval, los pedazos de rascacielos, Aunque también os digo que si luego vais a ver dentro, la casa es como de antaño, Esto no lo han mejorado ni la han cambiado. ¿Qué estáis construyendo aquí? Otra casa moderna. Pero si es que os volvéis locos con las casas modernas. Os volvéis locos con las casas modernas. Vamos a acabar. De hecho, quité a todos los del ayuntamiento. Simplemente dejé... a ver, que lo veamos por aquí. Vale, dejé simplemente al gobernador, ¿vale? Para que fuera viendo... aquí representantes de estos, ¿vale? Para que siempre hubiese un líder y demás. Pero realmente los otros los he quitado para que no me siguieran construyendo, porque si no es una locura y que ellos construyan lo que les dé la gana. Me están construyendo hospitales por todos lados y pues tenía que parar eso, porque si no la gestión de energía era imposible. Y por aquí que tenemos otra, bueno, la casa moderna que hemos dicho de antes. A ver, quietos, 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 quietos. Bueno, esta es la cabaña de ingenieros, la moderna. Y aquí tenemos... ¿qué era esto? Ah, el colegio. Colegio, colegio, colegio. Bueno, la cabaña del cazador.
En principio vamos a cambiar por animales grandes, porque lleváis mucho tiempo cazando medianos y los mismos ya hasta se han acabado. Por cierto, cazan con escopeta ya, ¿eh? Hay que ir a buscarles porque cazan con escopeta. Vale, todo esto está pendiente de mejorar. Vale, vamos teniendo ya bastante cemento. La comida estuve un tiempo que en que me escaseó un poquito. Pero, a ver, por cierto, por aquí, efectivamente, mira, por aquí tenemos ya la refinería de madera, tío. Una pedazo de troncho de excavadora, mírale. Lo metes por ahí, entra, se corta, sale por ahí cortadito, con lo cual esto va a tope ya. Bueno. Esto ya sí va a tope. Esto va a ir a tope ya. A tope. Bueno. Increíble ya todo esto. No sé si habrán mejorado algún edificio más, porque les tengo un poco capaos, porque es que era exagerado esto, ¿eh? Era exagerado. Vale, vamos a irnos a la otra zona. Las granjas sí que me molaría, pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Porque lo mismo de hierro... De hierro a lo mejor es a lo que vamos a ir un poquito más caninos, pero se puede poner otra fábrica en un momento dado, ¿sabes? Como te cuento, ¿no? Vale, la de cristal va a tope, ¿no? Sí, la fábrica de cristal va a tope. La fábrica de cemento ya va bastante a tope con la madera refinada, que era lo que más me faltaba últimamente. Que con la última compra que hice me vino perfecto. O sea, es que esto ya es un no parar de crecer. Vale, este ya está, este cementerio ya está del todo evolucionado. Como vemos aquí la cripta y demás. Y bueno, increíble, niño, increíble. Más cosas. Bueno, estas tiendas evidentemente no cambian, hay que construir más para que cambien. La torre de evolución, esta me pedía poca, dale a mejorar. Vamos mejorando la torre de evolución. ¿Qué estáis haciendo aquí? O acabando aquí. Vale, una casa moderna. Es que me están levantando casas modernas como si no hubiese un mañana. Vale, este también le vamos a mejorar. ¿Veis? Lo que vamos a necesitar ahora quizás sea más hierro. Hierro es lo que nos vamos a quedar un poquito caninos ahora. Pero bueno, poco a poco. Solucionamos el tema de la madera, que me llevó un tiempo, básicamente, hasta que conseguí mejorar la refinería. Y a partir de ahora, mira, ya tenemos 98, ya tenemos 29 de cemento, con lo cual ahora lo que vamos a requerir más es de hierro. Vamos a echar un vistazo donde tenemos el hierro, que si no me equivoco son estas de aquí. A ver. Vale, no se puede mejorar. Son... Dios, qué pesados con los tíos. Vale, son dos que la verdad es que están a tope. Van haciendo bastante hierro, pero es que todo lo que voy a construir ahora va a requerir de mucho hierro. Pero bueno, de momento les dejamos ahí. Que vayan ahí a lo suyo tranquilamente. Mira qué edificio, niño. Qué edificio más modernicos. Increíble. ¡Vámonos! Mira cómo crece la ciudad. Mira cómo crece la ciudad, loco. Pero mira cómo crece esto. ¿Pero qué me estáis haciendo aquí? Pero sí que van a marcha forzada, loco. Increíble. Bueno, tenemos 1000 puntos de magia, de poder, por así decirlo. Así que vamos a utilizarlo, por ejemplo, aquí en las montañas. Bueno, en las montañas no, por si acaso. Una esplanada, aquí una esplanadita. Aquí, por ejemplo, que no molestemos mucho a nadie. Porque, claro, ahora me interesa llevarme bien con los otros. Vamos a lanzar una aquí y otro aquí. Y nos vamos a llevar dos cajitas. Ay, perdón. Me interesa bien llevar... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ya está, no pasa nada. Esto a barras ha bajado de repente, ¿eh? O una de dos. O se ha quemado. Vamos a mirar si se ha quemado. O la están evolucionando, una de dos. Aquí esto echa mucho humo. A ver, por favor, que alguien pague el... Bueno, vamos a pagar nosotros. Vamos a dejarles ahí un poquito de... Venga, ya te la pago yo. Para que sepáis cómo me la gasto. Bueno, ya echamos un vistazo a ver la torre de evolución. Y si hay plagas y cosas de esas, pues que la resuelvan. Vale, ¿dónde hemos tirado los meteoritos? Vale, por aquí, perfecto. Ok, vamos a coger uno. Y ahora nos vamos a llevar... Quieto. Auto guardado. Sí, vale. Nos vamos a llevar uno. Eso es. Madre mía, chaval. Y ahora el centro de la plaza. A ver quién pasa por el centro de la plaza ahora, ¿sabes? Tengo aquí más cajas.
Bueno, la de cajas que vamos a abrir ahora, niño. ¡Vamos a hacer apertura de cajas! Vamos al humillo negro, que es lo que nos gusta a nosotros. Venga. Vente conmigo, ¡vámonos! Ahí lo tenemos. Uy, te iba a decir, nos volvemos a chocar, pero no, de milagro. Vale, bueno, pues mirad, aquí tenéis residuos de cuando empezamos. Están todos enfermos ahora mismo. Pues, chavales, es lo que hay. Porque de población vamos bastante bien, con lo cual si hay una plaga y nos la reduce un poquito, pues no pasa nada. De todo se sale. Vale, el hierro, efectivamente el hierro es lo que más necesitamos ahora mismo. Y para ampliar cosas, ¿cómo vamos? El tema de ampliación de cosas, tenemos los depósitos, los pozos. Que por cierto, producimos 910 de 984 que gastamos ahora mismo. Eso significa que tenemos un pequeño déficit. Así que lo mismo es recomendable mejorar un par de pozos. A ver, ¿dónde ha caído eso? A ver, esto suena como por aquí. Pero es que luego nunca se le ve. Nada, ¿no? Yo tengo la esperanza de encontrar alguno algún día, pero que es que no hay manera, macho. No hay manera. ¿Y por las estrellas le vemos o no? Nah, no vemos nada. Bueno, ahí está nuestro planeta. Y ahí está Chisi. ¿Será el primer planeta que viajaremos cuando nos pongan lo de viajar a otros planetas, los cohetes y demás? No lo sé, no lo sé. Los de Universine están... perdona. Los de Universine están a tope con los tweets. O sea, nos están poniendo imágenes constantemente, de verdad. Si no le seguís en Twitter, o sea, es una locura la de cosas que están poniendo. En una ocasión hicieron una encuesta en si queríamos... Nos dieron a elegir entre robot o dinosaurios. Y la gente decía robot con láser o algo así. Ya eran mezclas que decías tú, madre mía, qué locura. Y decías a la vez, ¡op! Así que deben estar poniendo, implementando qué tipos de planetas y qué tipo de gente podemos encontrar en esos planetas, que es una maldita maravilla. Así que a ver, vamos a buscar la plaza central. Dios, chaval, ¿podéis hacer carreteras o algo? Esto me recuerda a los países tailandeses, a los chinos y demás, ¿eh? Que van todos a lo loco y ninguno se choca. Bueno, aquí se atraviesan un poco, ¿no? Pero... vale, vamos a ver. Tenemos un montón de cajitas por aquí, seguro que alguna podemos abrir. Vale, esta la podemos abrir. Vale, nos dan una pieza por ahí. Por cierto, esto es un muñeco de nieve, ¿no? Sí, efectivamente, un muñeco de nieve. Vale, una pieza por ahí. Esta la podemos abrir. Esta me preocupa un poco porque dice: una capa delgada de hollín negro cubre el suelo alrededor de la caja. Mira la que vamos a liar. ¡Abrimos! ¿Qué nos han dado? ¡Ah, carbón! Ah, vale, se pone el carbón, vale, vale. Nos da carbón, sin problemas. Se viene una lluvia. Abrimos por aquí. Vale, materiales sin más. Ojo, perfecto. Abrimos por aquí. Más carbón. Muy bien, pues carbón a tope. Y este no lo podemos abrir todavía, que explota. Perfecto. Y a ver, ¿esto qué decís? Filtrado de agua. Se deterioran dos veces más, no me interesa. Los nagues en la investigación, que es la religión, no tenemos investigación. Los ancianos, a los ancianetes. Vamos a ir a los ancianetes. Delf quiere intercambiar, me viene perfecto. Vamos a intercambiar, a ver. Bueno, pues no tienes mucho para intercambiar, también te digo. No me puedes dar más que piedra, es que al Delf son los últimos con los que intercambié con él. Y realmente solo me pueden dar piedra, no tienen nada más. Con lo cual... no me interesa. No hay tradeo posible. Aquí hay un tormentón de esto de aire y de todo, ¿no? Nague, sujetad algo que os voláis, ¿eh? La que está cayendo, macho. Te sales afuera y no se ve nada. Pero aquí dentro, mira. Ojo, tormentón, ¿eh? Esto se debería de ver con un montón de nubes negras, ¿no? Y te debería incluso de tapar todo esto. Sería un detalle a tener en cuenta. Bueno, visto que ya tenemos la cementera que va bastante bien, visto que ya tenemos las casas modernas, que todo va bastante bien, yo creo que es hora de empezar a aplicar nuevos edificios, ¿no? Incluso a ir mejorando los que ya tenemos, sobre todo para el tema de comida y demás. Vale, estos ya poquito a poco, vale. Vale, lo que nos va a faltar es un poquito de hierro.
Vale, sí, hierro, nos falta hierro. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos en este capítulo, vamos a construir un poquito más para el hierro. Vale, de hecho me voy a ir a otra zona que sea también un poquito de montaña, como por ejemplo por aquí. A ver, hay aquí aún esta, ¿no? No. Sería... Estoy buscando una casa de ingenieros, pero que no te creas que ahora mismo lo tengo como muy ubicado, la casa de ingenieros. Esta es una casa normal. Tiene que haber una casa de ingenieros. ¿Esta? ¿Esta es una casa de ingenieros? Vale. Ok, por aquí llega bastante. Por aquí también. Vamos a ver si podemos poner algo de hierro aquí entre medias de esta zona, que nos vendría muy bien. A ver, adaptación, recursos. Vamos a ver, por aquí. Mina de hierro. Vale, por aquí sí que puedo poner. Vamos a poner otras dos, ya que no son mejorables. Vale, y así con estas cuatro de hierro vamos a ir perfectamente. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el próximo episodio le voy a dar ahora para que actualice básicamente todo lo que nos queda por actualizar, y vamos a ir construyendo las nuevas fábricas y vamos a ir viendo todo lo que hacen, porque nos quedan los lobos, los teatros, tenemos los aviones. Madre mía, los aviones. Venga, a celebrarlo. Dale ahí, puntaco, que tenemos de sobra. Ah, y última cosa, que no me he fijado. Vale, ya se nos ha desbloqueado Notre Dame y la pirámide, que como veis necesitamos 100, 25... Bueno. 100 de hierro, ¿no? Refinado de este, me parece que es. Este es acero y este es hierro. Perfecto. Vale, pues voy a ir viendo a ver cómo hacemos el acero y cómo hacemos el hierro y demás. Y en el próximo episodio, más. Vale, si es que mira cómo es. Ojo, está en la torre de... ¿Cómo se dice? Previsión de... Sí, la torre de previsión. La meteorológica, torre meteorológica, que no me salía. ¡Menudo! Madre mía, chaval, ¿cómo crece esto, niño? ¿Cómo crece esto? ¿La evolución? ¿Esto es la evolución? ¡Adiós! ¡Chao, chao!